Buenos días, ¿me confirman si me oye? Gracias. Bueno, la clase de hoy es ligeramente breve, que vamos a terminar a hablar de los virus que se presentan en esta familia para Paramyxoviridae. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, hoy vamos a ver de la familia Paramyxo. El género Abulavirus. Y la enfermedad de Newcastle. Bueno, ¿qué familia es? Nuevamente la familia Paramyxopyridinae. Entonces resulta que la enfermedad de Newcastle afecta a aves domésticas y salvajes o silvestres. Y es una de las enfermedades. Es un patógeno importante en la industria avícola. La enfermedad de Newcastle varía en patogenicidad. Entonces hay cepas lentogénicas. Prácticamente es una enfermedad subclínica, mesogénica, enfermedad como leve, mediana, y cepas velogénicas, causa una enfermedad severa con alta mortalidad. Por otro lado, resulta que la enfermedad de Newcastle es una enfermedad de declaración obligatoria. O sea, igual que la peste porcina donde ustedes hicieron su taller, esta también es de declaración obligatoria por la OIE. Específicamente estas cepas, las velogénicas. Entonces, nuevamente género Abulavirus, enfermedad Newcastle, afecta tanto a aves domésticas como salvajes y la mortalidad y la morbilidad varía entre la cepa, si es velogénica, lentogénica o mesogénica. El virión, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, entonces tenemos tres proteínas unidas al RNA,
la N, la P, la L, y tres proteínas que forman la estructura. En este caso, entonces, la M de matriz, la F, y la HN. O sea, aquí no es H, sino cambia y es HN. Resulta que la proteína HN tiene actividad de aglutinar glóbulos rojos. Sea que el diagnóstico de anticuerpos, una técnica importante es inhibición de la hemaglutinación. Recuerden que no con todos los virus se puede hacer diagnóstico de anticuerpos con inhibición de la hemaglutinación, solamente los virus que tengan la capacidad de aglutinar glóbulos rojos. Lo que significa que si este es el virus y aglutina glóbulos rojos, significa que se une a los glóbulos rojos. Bueno, resulta que la proteína F de fusión tiene una función importante que es ayuda a la fusión virus-célula. Pero tiene otra función. Resulta que cuando el virus ingresa en el tracto respiratorio, hay proteasas, ¿cierto? Enzimas que degradan las proteínas. Entonces resulta que este virus ingresó. Y aquí está la proteína F de fusión. Resulta que estas proteasas rompen la proteína F en dos. O sea, que si esta es toda la proteína, la rompen en dos fragmentos. F1, F2, ¿sí? Si esta proteína es clivada muchas veces, se van formando las cepas telogénicas. Entonces resulta que las cepas lentogénicas no hay clivaje o no se rompe la proteína F. Pero de las cepas velogénicas hay clivaje de la proteína F, ¿sí? Pues a mayor clivaje de la proteína F, mayor patogenicidad. Menor clivaje, menor patogenicidad. ¿Listo? Bueno, me devuelvo, ¿está claro? Profe, esa última parte no la entendí bien. Espérate. Esto también está muy relacionado en el virus sincitial respiratorio. Resulta que la patogénesis de estos virus está relacionada con la proteína F. ¿Sí? Sea, la patogénesis de estos virus está asociada con la proteína F. ¿Por qué? Está asociado al clivaje de la proteína F por proteasas. ¿Qué es un clivaje? Que la proteína se rompa. Entonces, a mayor clivaje, mayor patogenicidad. Menor clivaje, menor patogenicidad. ¿Esto qué significa? Que las cepas velogénicas, que son las patogénicas, presentan mayor clivaje, o sea, esa proteína F se rompe más. ¿Sí?
¿Se rompe por quién? ¿Quién se encarga del rompimiento de las proteínas, las proteasas? ¿Dónde están? Entonces, resulta que en nuestro intestino, en el aparato respiratorio, hay proteasas, ¿sí? Estas proteínas que se encargan de degradar ciertas partículas. Y los virus no son ajenos a esto. Entonces, cuando ingresa el virus, en el tracto respiratorio hay proteasas. Entonces, si ocurre muchas veces ese rompimiento de la proteína F, ¿sí?, contribuye a que se formen más cepas más patogénicas, que son las velogénicas. Pero si ocurre bajo rompimiento, clivaje de estas proteínas, lo que se forman son cepas lentogénicas. ¿Sí, Nicole? Nicole, ¿le aclaré su pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Como es un virus respiratorio, significa que principalmente ingresa por vía oronasal. ¿Por dónde se elimina este virus? Ya sea por secreciones nasales o secreciones fecales. Y estas secreciones entonces pueden llegar a otros animales por contacto directo, ¿sí?, entre un animal sano y un animal enfermo. Y ustedes saben que en avicultura esto es más serio porque en un galpón habitan muchas aves, entonces el contacto directo con las secreciones es muy alto. Pero también otra manera de ingresar el virus a la granja es por contacto indirecto, ¿sí?, ya sea por camas contaminadas. Entonces, cuando limpian los galpones y el virus está, lo están esparciendo al aire para que infecte otros galpones, los implementos que se emplean para los animales, los bebederos, los comederos, etc. ¿Sí? Entonces, lo importante de Newcastle es que hay diferentes cepas y que varían de acuerdo a la patogenicidad. Repito, cepas lentogénicas no causan enfermedad. Mesogénicas causan una enfermedad intermedia, prácticamente respiratoria. Y velogénicas se caracterizan por alta virulencia, alta mortalidad. Y hay velogénicas viscerotrópicas, o sea, por el sistema respiratorio, digestivo. Y hay velogénicas neurotrópicas, o sea, por el sistema nervioso. Entonces, fíjense ustedes que comparte también muchas cosas con distemper, también afecta al sistema digestivo, respiratorio, nervioso. En la derecha, entonces, el virus, ¿qué va a pasar? Pues aquí el virus ingresa por vía oronasal. Inicialmente se replica aquí, en la orofaringe de la. Aquí pasa dos cosas. Si son cepas lentogénicas o mesogénicas, se quedan restringidas aquí, al tracto respiratorio. Y se replican ahí, y bueno, causan enfermedad respiratoria, secreción nasal, tos, etc. Pero si son cepas velogénicas, ellas ya tienen la capacidad de aumentar su replicación y llegar a diferentes tejidos, incluido el cerebro. Entonces, básicamente lo que tenemos es que evitar que estas cepas lleguen a las granjas, ¿sí? Porque si causan alta mortalidad, si este virus está, significa que el 100% de los animales puede morirse. Entonces, cepas lentogénicas, enfermedad subclínica, respiratoria leve, mortalidad del 0%. Mesogénica, enfermedad clínica leve, caracterizada por secreción nasal, ocular, tos,
y puede haber predisposición a coinfecciones, a otros patógenos virales o bacterianos. Y en las cepas velogénicas la mortalidad es menor del 10%. Entonces aquí vemos un ave que puede tener algo de conjuntivitis, una secreción nasal y ya. ¿Qué pasa con las cepas velogénicas? Entonces esta ya se considera sistémica, afecta al sistema respiratorio, digestivo, ¿sí? Y se comienzan a presentar signos nerviosos. Por ejemplo, aquí son aves que tienen tortículis y que tienen todo el tiempo el cuello movido para un lado, dificultad para incorporarse, parálisis de los miembros. Bueno, aquí les pongo otra característica de este virus. Y resulta que el virus de la enfermedad de Newcastle es zoonótico, ¿sí? Pero en los humanos no va a causar toda esa sintomatología respiratoria, nerviosa, digestiva que les comento. Se ha visto que el virus de Newcastle específicamente causa conjuntivitis. Y su presentación principalmente, ¿a quién está asociado? A los trabajadores que lidian con estas aves, ¿sí? A los galponeros. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué es cianosis? Bueno, cianosis es pérdida o cambio de la coloración de la piel, ¿sí? Donde la piel adquiere una coloración morada. ¿A qué obedece eso? A falta de oxigenación, ¿sí? Que no llega bien la sangre a los tejidos, no hay oxigenación y ellos comienzan a volverse morados. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, pero volvamos entonces, resulta que Newcastle tiene un impacto en el humano y causa conjuntivitis, específicamente entonces, ¿a quiénes? A las personas que trabajan con las aves, ¿sí? Por dos motivos, cuando hay un brote de enfermedad de Newcastle, puede dar conjuntivitis severa. Y por otro lado, a las personas que vacunan las aves. La vacuna es una vacuna viva atenuada. Entonces recuerden que es una vacuna que se puede replicar. Entonces a veces los galponeros pues realizan los protocolos de vacunación sin ponerse guantes y después se les olvida y pasan su mano por la cara y puede dar efectos de conjuntivitis. Esto pasa aproximadamente en una semana, ¿sí? Pero, ¿cómo se diagnostica este virus? Resulta que hay varias enfermedades que causan problemas respiratorios en las aves. ¿Cómo qué? Entonces, tenemos por un lado la enfermedad de Newcastle. Tenemos un coronavirus aviar, que no nos alcanzó el tiempo de verlo, que se llama bronquitis infecciosa aviar. Tenemos un herpes aviar, que se denomina laringotraqueitis aviar. También tenemos micoplasma. Estas de las enfermedades más comunes, ¿sí? Que causan problemas respiratorios todas. ¿Qué problemas respiratorios? Entonces, todo secreción nasal, ocular. Entonces, es muy difícil diferenciarlas en campo. Entonces, siempre cuando hay un brote de enfermedad respiratoria en avicultura, ¿sí? Hay que tomar muestras y hacer diagnóstico diferencial, más o menos para saber qué es lo que está circulando. Entonces, ¿qué muestras sirven? Por un lado, se pueden tomar muestras de suero. ¿El suero para qué sirve? Para detectar anticuerpos, ¿cierto? Sin embargo, para todas estas enfermedades, Newcastle, bronquitis, herpes y micoplasma, hay vacuna.
Entonces, si usted sospecha de un brote de alguna de estas enfermedades y detecta anticuerpos, esos anticuerpos posiblemente puedan ser vacunales. ¿Cómo usted podría diferenciar si son anticuerpos vacunales o de una cepa de campo? Entonces, resulta que los animales se infectaron el día hoy, y ellos comienzan a generar anticuerpos. Y posteriormente, digamos que se desafían alguna cepa de campo. Estos anticuerpos van a ser más altos. ¿Por qué? Los anticuerpos que genera un virus siempre van a ser mayores que los virus, que los anticuerpos que genera una vacuna. Entonces, esta podría ser una manera de diferenciar. Significa que usted tendría que tomar dos muestras de ese animal en un periodo de tiempo para diferenciar si son anticuerpos maternales, perdón, si son anticuerpos vacunales o anticuerpos de las cepas de campo. Entonces, lo más común, y creo que ayer estuve revisando un poco los talleres que me enviaron, en PPC es lo mismo, la verdad, el suero para detectar anticuerpos casi no da mucha información, ¿sí? Porque si se vacuna, indudablemente los animales van a tener anticuerpos. Entonces, tienen que ser técnicas más específicas, ¿sí? Como cuáles, que detecten antígeno o que detecten el genoma. Entonces, para eso nos vamos a otro tipo de muestras. Por un lado, cuando hay problemas respiratorios en las aves, se toman hisopos traqueales, donde el virus se elimina, o hisopos cloacales, porque también el virus se puede eliminar en materia fecal. Y para, como son tantas aves las que hay circulando, las que están en un corral, entonces lo que se hace es tomar varios hisopos de varias aves, y esos 5 hisopos en el laboratorio se convierten en una muestra. Ustedes se imaginarán el costo que representa cada animal para hacer una prueba. Entonces, lo que hace el productor es enviar varios hisopos que representen una muestra. Y bueno, y sea traqueal o cloacal, se hace RT-PCR. Si ya se quisiera aislar el virus y producir una vacuna, lo ideal son los tejidos, porque los tejidos tienen mayor concentración de virus. Listo. ¿Qué se puede hacer? Entonces, detección de antígeno. Una técnica ampliamente usada es el aislamiento viral. ¿Qué significa? Entonces, los hisopos o los tejidos, ¿sí?, los inoculan en huevos embrionados. Entonces, esto es un huevito que tiene un embrión, ¿sí?, y el contenido del hisopo del tejido se inocula aquí con una jeringa. En un punto del embrión, no en el embrión, sino en una de las membranas que tiene el embrión. ¿En qué momento se inoculan los huevos? Aproximadamente del día 9 al día 12 de vida. El tiempo medio es 21 días. O sea, cuando el huevo eclosiona, es aproximadamente en 21 días. Entonces, usted coge un embrión que tenga 9 a 12 días de vida y espera aproximadamente 4 días y después ese embrión lo recupera y mira los efectos que el virus deja en el embrión. ¿Qué pasa? Si usted inocula una cepa en laboratorio lentogénica, prácticamente no hay efectos. Pero si inocula este embrión con una cepa velogénica, él muere en aproximadamente 48 horas. O sea, la patogenicidad rápidamente hace que ese embrión se muera y ahí aísla el virus. ¿Listo? Ese es el protocolo de aislamiento.
Es lo más común, es lo que hace el ICA frente a un brote. Tiene que determinar que definitivamente el virus sí está circulando. Y posteriormente, para corroborar, hace una RT-PCR. Entonces, de todo este genoma de Newcastle, específicamente la PCR va a amplificar el gen F. Lo que les estoy contando es esto mismo. Entonces, detección de antígeno. El virus crece muy bien en un huevo embrionado, entonces usted toma el contenido, el material de los tejidos o de los hisopos y lo inocula en el embrión y espera 4 o 5 días a ver cuál es el comportamiento. Si pasan 5 días y no hay ningún efecto, posiblemente no sea Newcastle o sea una cepa lentogénica. Pero si en transcurso ya de 2 días el embrión está muerto, es un alto indicativo que sea una cepa velogénica. Pero usted tiene que corroborar que sí sea, ¿sí?, Newcastle, entonces lo corrobora haciendo una RT-PCR. Y específicamente la RT-PCR entonces se amplifica el gen F. Podemos hacer detección de anticuerpos, pero repito, esto no puede tener mucha utilidad a veces porque se vacuna de manera rutinaria. Entonces, si usted va a medir anticuerpos, es muy posible que los animales tengan anticuerpos vacunales. Entonces, tiene que diferenciar anticuerpos vacunales de cepas de campo. ¿Cómo lo diferencia? Pues tomando varias muestras en el tiempo. Y si usted toma, digamos, toma hoy y a los 30, a los 20 días vuelve y toma muestra de suero para valorar anticuerpos, el comportamiento de los anticuerpos cambia. Ellos no se mantienen constantes todo el tiempo, ¿sí? O puede que vacune, generan sus anticuerpos y ellos vuelven a caer, ¿sí? Que este es el panorama de una vacuna. O puede que vacune y los anticuerpos se mantengan incluso más altos. Eso se está diciendo que los animales fueron desafiados. Este es para este virus y cualquier otro virus en cualquier especie. Si los anticuerpos normalmente aumentan después de vacunar, significa que ese animal está expuesto a un virus de campo y está generando anticuerpos. ¿Cómo se controla este virus? Entonces, la vacunación en Colombia es obligatoria desde el 2008. Existen diferentes tipos de vacunas, vacunas inactivadas, vacunas a virus vivo modificadas y vacunas recombinantes. Las vacunas inactivadas, como por ende tienen una baja inmunidad, ¿sí?, y generan una inmunidad corta, entonces se administran de forma parenteral, subcutánea o intramuscular. Entonces, a nivel del ala, principalmente se administran las vacunas. Las atenuadas, como se pueden replicar, entonces, lo ideal es que ingresen por las mucosas, ¿sí?, donde el virus principalmente ingresa. Entonces, estas vacunas, las vivas atenuadas, se administran principalmente en el agua de bebida o en aerosoles. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la vacuna no ingrese por las mucosas y comience a generar inmunidad de mucosas inicialmente. Y las vacunas recombinantes, que ustedes ya saben, que se emplea un virus como vector, donde se le introduce un segmento del virus problema. Adicional a esto, importante las medidas de bioseguridad en las granjas. Bueno, el protocolo es, como es obligatorio, se tiene que vacunar todas las aves, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos diferentes tipos de aves, ¿sí? Prácticamente tenemos aves de engorde, ¿sí?, que estas son las que llegan a consumo, la pechuga, todo esto. Y estas aves, el tiempo de vida es de 42 días. Entonces, en 42 días, lo ideal es vacunar las aves con dos vacunas. ¿Sí? Dos dosis vacunales.
Su tiempo de vida es más corto, entonces solamente con dos dosis es suficiente. Una la primera semana de vida y la otra 7 o 14 días después. Entonces, la primera dosis, la primera semana de vida y la segunda dosis, 15 días después. En aves que tienen ciclos más largos, ¿sí? Como las aves de, que ponen huevos o las aves de genética, las, donde prácticamente su ciclo de vida son 70 semanas de vida, o sea, más de un año, estas requieren más dosis vacunales. Aproximadamente 4 dosis se aplican durante la vida de estos animales. Una, normalmente la primera semana de vida, después 15 días y después cada 4 semanas. ¿Listo? Los protocolos los maneja cada granja, sino básicamente para que tengan en cuenta. Aves de ciclo corto de vida, como son las aves de engorde, las que producen carne, máximo 2 dosis vacunales. Las aves que ya tienen ciclos más largos, como las de postura, o sea, las que ponen huevos, ¿sí? Y las aves de genética, cuyo ciclo de vida es mucho más largo, estas viven 70 semanas, se tienen que aplicar más dosis vacunales. Listo. ¿Qué pasa como es una enfermedad de declaración obligatoria? Entonces resulta que uno como médico veterinario la notifica. O sea, uno dice, sospecho que en la granja hay signos compatibles con Newcastle. O sea, que ¿cuáles signos debió haber observado? Signos respiratorios principalmente y aumento de la mortalidad del lote. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo siguiente que va a pasar es que el ICA visita el predio, visita la granja y toma muestras. ¿Qué muestras toma? Por un lado, toma hisopos traqueales o cloacales. Y por otro lado, toma tejidos de las mortalidades. Estas muestras las manda refrigeradas. ¿A quién? Al laboratorio. Refrigeradas porque recuerden que los virus son muy viables, ¿sí? Entonces tienen que enviarlas en una nevera de icopor con hielo para que se mantenga el virus estable y que llegue rápidamente, en menos de 24 horas, que es lo ideal. Después, ¿qué va a pasar? En el laboratorio de diagnóstico, ¿sí? Del ICA, hacen un diagnóstico diferencial. O sea, que a las muestras les tienen que hacer un diagnóstico para todos los virus de importancia en aves. Entonces, por un lado, hacen diagnóstico por RT-PCR, para Newcastle, hacen también RT-PCR para bronquitis y hacen PCR para laringotraqueitis aviar. O sea, ellos primero, antes de declarar que sea una enfermedad de notificación, tienen que determinar si, definitivamente, si es Newcastle. Entonces, si estas salen positivas, y estas negativas, pues nada, le dicen al productor que desinfecte instalaciones y no pasa nada porque estas no son de declaración obligatoria. O sea, no se declaran, se circulan estos virus de manera normal. El problema se complica cuando las granjas salen positivas para Newcastle. ¿Por qué? Entonces ahí, el ICA adopta ciertas medidas. Por un lado, adopta cuarentena del predio.
O sea, que hay restricción del movimiento. Esto significa que no pueden ni entrar ni salir aves de esa granja. El control de movimiento es para las personas que viven ahí, los camiones, comida, cualquier cosa que pueda ingresar o salir de la granja, no lo puede hacer libremente, aproximadamente por 90 días, casi 3 meses. Lo otro que hace el ICA es sacrificio de los animales. Específicamente de los animales que están en ese galpón. Si ustedes saben que en la agricultura pueden haber muchos galpones, entonces sería una pérdida grandísima. ¿Quiénes se sacrifican? Los que estén los galpones afectados. En ocasiones la mortalidad de este virus es tan alta que prácticamente todos los animales del galpón se mueren. Entonces a veces no es necesario sacrificar, porque ellos ya por sí solos mueren. Por otro lado, se debe hacer disposición de los cadáveres, que es la pregunta que muchos me hicieron la vez pasada. ¿Cómo se disponen esos animales? En ocasiones, cuando son animales muy grandes, bovinos, cerdos, entonces lo que se hace es enterrarlos, se aplica cal. En aves, a veces estas se meten en unas máquinas que lo que hacen es como secar, en máquinas que producen compost. Y esas mortalidades se emplean como compost. Pero el ICA tiene que corroborar que si se haga bien la práctica de compost y todo. Otra cosa que hace el ICA es vacunación de los otros animales del predio. O sea, los que están en galpones separados. Limpieza y desinfección. O sea, se aplica jabón, se aplican después desinfectantes, se deja actuar. Después de esto, me devuelvo, ¿está claro? Cuando ya adopta esas medidas en el predio, el ICA hace otra cosa que se llama vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Si aquí ocurre el brote en esta granja, el ICA acordona el área aproximadamente 3 kilómetros a la redonda. Y comienza a evaluar las granjas vecinas, ¿sí?, que no tengan sintomatología de enfermedad. Y posteriormente acordona nuevamente el área, 5 kilómetros, donde aquí en toda esta área no pueden ni entrar ni salir animales. Y finalmente, cuando ya corrobora que no hay signos de enfermedad, en los 5 kilómetros a la redonda donde se presentó el brote, después de 3 meses, ya nuevamente abre este sitio. Entonces, resulta que la buena noticia es que Colombia este año, para el mes de septiembre, declara a Colombia libre de Newcastle. ¿Por qué lo declaró? Porque resulta que hasta el año 2019 se presentaron los últimos casos de Newcastle. Un caso en el Atlántico, un caso en Caquetá, un caso en Huila y un caso en Sucre. Entonces, ¿el ICA qué hizo? Todo esto que les acabo de contar. Tomó signos compatibles, signos de enfermedad respiratoria, evalúa que definitivamente sea Newcastle y que no sean otras enfermedades, llega al predio e implementa medidas de contención, ¿sí? Esas medidas es para que el virus se mantenga en ese predio. ¿Y cuáles son entonces? Cuarentena, sacrificio de animales, disposición de los animales, vacunación, limpieza, desinfección por 90 días. Y luego comienza a hacer vigilancia epidemiológica alrededor donde ocurrió el brote. Entonces, después de haber hecho esto, y en el transcurso de 2 años, no se volvieron a presentar brotes de Newcastle en Colombia. Entonces, en la actualidad, recientemente, nos ganamos el estatus libres de Newcastle.
Listo. ¿Preguntas? ¿Sí me escucha? Profe, una Señor. Pregunta. No sé si sea una pregunta o pero pues me dio curiosidad. Digamos, cuando el ICA está haciendo la vigilancia epidemiológica, y digamos, por ejemplo, en esa granja se maneja, digamos, solo avicultura y, digamos, ganadería bovina. ¿En esa granja no se podrían sacar tampoco los bovinos por esos 3 meses? Bueno, normalmente entre las normas de bioseguridad es que usted no puede tener diferentes especies en la misma granja. ¿Sí? Si usted lo tiene, digo, en granjas grandes, ¿no? Entonces lo ideal es que esos bovinos estén separados varios kilómetros, ¿sí? No en los centros principales de cerdos. Ahora bien, ustedes me van a decir qué pasa en traspatio, ¿cierto? Que las aves de traspatio, a esas aves también les da Newcastle, ¿sí? También, y están en estrecha relación con bovinos, con cerdos, con esto. Aquí viene un cuello de botella, porque en Colombia tenemos muchas aves de traspatio. Y, pues, básicamente, cuando ustedes compran estas aves de traspatio, por un lado, se las tienen que vender ya vacunadas. Y el ICA tiene que comenzar a ejercer, supervisar que se lleve a cabo la vacunación de estas aves de traspatio. Lo que están haciendo ahorita es generar diferentes alternativas vacunales, porque a veces, como son vacunaciones en la comida o esto, a veces no se hacen. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo se controlan estas aves si tienen otros virus o esto? Pues prácticamente esto entra en aves, en avicultores de este tipo de aves, pues ese control, como les estoy diciendo, no se hace. A veces puede que Newcastle pase, ¿sí? Sin ser ni siquiera notificado, porque es que estas aves ni siquiera a veces tienen un veterinario. Entonces el productor sí reporta, no, es que las aves se me murieron, les dio ahí alguna enfermedad y ya. ¿Qué pasa con los bovinos aquí? Pues aquí los bovinos ni se van a aislar ni nada. Pero idealmente cuando son granjas avícolas de 500.000 aves, o sea, millones de aves, en estas granjas, al igual que las granjas de cerdo, no deben tener otras especies de aves circulando, otras especies de animales. Incluso, como medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, se hace control de roedores, porque los roedores también pueden transmitir enfermedades, y se hace control de otras aves silvestres, porque las aves silvestres muchas veces pueden llevar estos virus. Entonces, lo ideal es que las granjas tengan herramientas de control de estas aves para que no lleguen e infecten las aves de producción. Más o menos es eso, Andrés. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Es que en esas cepas que tú nos comentaste, ¿hay algún factor para que se desarrolle alguna u otra de las cepas? Y digamos, ¿es posible que las aves tengan una, bueno, tengan dos o las tres cepas circulando al mismo tiempo? No, en este caso, en este caso, normalmente sí, por eso se vacuna, ¿sí? Porque la vacuna ha mostrado que genera anticuerpos, ¿sí? Y si el ave tiene anticuerpos, de alguna manera está protegido para cepas lentogénicas. Las aves son hechas a partir de las cepas lentogénicas, ¿sí? Las vacunas, que son las cepas menos agresivas. Y estas vacunas han mostrado que generan anticuerpos protectivos para los dos tipos de cepas, para las mesogénicas y anticuerpos para las velogénicas. Entonces, es muy raro que... ¿Y cuándo se vacunan las aves? En las primeras semanas de vida, cuando están más expuestas. Entonces, estos anticuerpos, de alguna manera, protegen para las otras cepas que puedan estar circulando. Ahora bien, ¿qué hace que entonces una cepa se convierta en lentogénica y pase a velogénica? Entonces, resulta que en estas aves no se llevó un protocolo vacunal bien. Solamente se aplicó una dosis y la otra no. Entonces, resulta que puede que el virus ingrese, ¿cierto? Ingresó una cepa lentogénica.
Entonces, la pregunta es, ¿muta o no muta? Puede mutar. Este virus ingresa y cuando el individuo tiene una baja inmunidad, ¿cierto? Está inmunosuprimido, tiene otra enfermedad, no hace que funcione el sistema inmune bien. Entonces, esta cepa lentogénica, esa proteína F que les digo, si este virus comienza a replicarse, está en mayor concentración y esta proteína comienza a clivarse. No hay nada que controle ese virus. Inmunológicamente, el virus está libremente. Entonces, esta proteína comienza a clivarse y se puede convertir en una cepa velogénica en ese animal. Entonces, sí, un individuo se puede infectar, no es que se infecte varias veces, sino porque prácticamente las cepas lentogénicas son las que dan origen a las velogénicas. Entonces, dentro de un mismo individuo puede ocurrir eso. ¿Sí o no? Vale, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, cambiando de tema, entonces ahora vamos a ver el virus sincitial respiratorio bovino. Este virus es muy similar al virus sincitial respiratorio humano. ¿Qué significa esto? Que comparte muchas cosas. Prácticamente hablamos que los signos clínicos son muy similares, la patología es muy similar y la epidemiología también. Entonces, cuando hablo de signos clínicos, pues genera casi lo mismo, fiebre, secreción nasal y un distrés respiratorio severo. En cuanto a la patología, pues la alteración a nivel pulmonar es muy similar y en la epidemiología es cómo se transmite, cómo se elimina y es muy similar. Por otro lado, resulta que el virus sincitial respiratorio es un virus ubicuo. ¿Qué significa que sea ubicuo? Que está presente en diferentes explotaciones y está presente en diferentes poblaciones. Poblaciones, digo, adultos, jóvenes, a nivel mundial. O sea, que están todos. ¿Qué causa principalmente? Causa enfermedad respiratoria severa, caracterizada por bronquiolitis, y neumonía. ¿Principalmente en quién? En terneros. Y en su defecto, si es humano, en niños. O sea, que estas son las poblaciones donde el virus causa mayor severidad. La pregunta, ¿es zoonótico o no? Se ha visto que causa reactividad cruzada. Como son virus muy similares, entonces son los anticuerpos de uno aparentemente funcionan para el otro. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos protegidos de este virus en bovinos porque tenemos anticuerpos del virus sincitial respiratorio humano. Hay mayor incidencia de este virus en invierno, específicamente en países que tienen estaciones cuando los animales son confinados. Y la prevalencia de este virus en diferentes explotaciones puede ser aproximadamente, esto puede variar dependiendo de las condiciones, del 60%.
Bueno, entonces resulta que el virus incisional respiratorio bovino pertenece a la otra subfamilia de esta familia, que es la subfamilia Pneumovirini. ¿Ya qué género? El género Pneumovirus. Y vimos que entre las dos subfamilias hay ciertas diferencias. Una de las diferencias es que este virus no tiene proteína H, sino la proteína G es la que se va a unir al receptor. Y tiene aquí adicional otra proteína, que es la proteína SH, que esta tiene alguna actividad también en la fusión. En este caso particular de la proteína G, las variaciones, ¿sí?, en estas proteínas, aparentemente en la actualidad circulan tres subtipos diferentes de este virus. Entonces, el subtipo A, el subtipo B y el subtipo AB. El A y el B son los de mayor prevalencia, o sea, los que causan más enfermedades en bovinos. El AB se ha reportado en menor proporción. Este, la proteína G, ¿a qué receptor se une principalmente? A los glucosaminoglicanos. Es un receptor presente en las células epiteliales del tracto respiratorio, pero principalmente está en los neumocitos tipo 2. Estas células se caracterizan porque son las que producen el surfactante, que es el que de alguna manera cuando uno inspira el aire, el surfactante como que libera esa tensión. Entonces, si afecta a los neumocitos, se afecta la producción de surfactante. Y por otro lado, también se ha visto que infecta los macrófagos alveolares. Hay otra proteína importante. Recuerden que cuando vimos el genoma, este virus tiene dos proteínas, la NS1 y la NS2. Estas proteínas, principalmente, ¿qué función tienen? Tienen una función de bloqueo de la respuesta inmune. Específicamente, entonces, cuando este virus ingresa a la célula, estas bloquean la producción de interferón tipo 1, que es el interferón antiviral. Bueno, creo que esto ya se los conté. Principalmente se ha visto en animales en periodos de invierno. La morbilidad entonces principalmente es del 60%, o sea, los animales totales infectados de neonato puede ser del 60%, y la mortalidad en casos severos, principalmente en animales jóvenes, es del 20%. El huésped principal, donde principalmente se ha reportado, son los bovinos. Sin embargo, se ha encontrado virus incisional respiratorio bovino en ovinos, caprinos, camellos y bisones. Entonces, repito, en humanos, ¿por qué no? Porque el humano tiene un virus muy similar, que es el virus incisional respiratorio humano. Entonces, nosotros generamos anticuerpos para el humano, el virus incisional humano, y de alguna manera, como son virus tan similares, estos anticuerpos generan protección para el virus incisional respiratorio bovino. ¿Cómo se transmite? Entonces, principalmente este virus se elimina en las secreciones nasales. Entonces, estas secreciones salen de un animal enfermo y la principal vía de ingreso es por el contacto directo con animales sanos. O sea que
Este virus se moviliza principalmente por aerosoles. Entonces, este virus ingresa por vía nasal. Y específicamente, entonces aquí, inicialmente en el epitelio respiratorio superior, donde están las células epiteliales ciliadas, que son las células que producen moco. Entonces, inicialmente el virus ingresa por el epitelio nasal y esto es donde principalmente cuando ingresa se replica, en las células epiteliales ciliadas. Y de alguna manera afecta el sistema mucociliar. Ustedes saben que el sistema mucociliar tiene una función importante porque eso es como una escoba que se mueve todo el tiempo y está atrapando patógenos y los está eliminando. Entonces, si este virus infecta estas células y las destruye, de alguna manera se afecta este aparato mucociliar y de alguna manera favorece también el ingreso de otros patógenos. Por otro lado, posteriormente este virus tiene la capacidad de llegar, si no es controlado aquí, el virus es capaz de llegar al epitelio respiratorio inferior. Y aquí, entonces, por un lado, afecta a los neumocitos tipo 2, que ya les dije que son las células que producen surfactante. ¿El surfactante qué es? Es una sustancia que se produce para disminuir la tensión que produce ese oxígeno inspirado. Y por otro lado, afecta también los macrófagos alveolares. Ustedes saben que los macrófagos son unas células del sistema inmune que están implicadas también en la producción de citoquinas. Entonces, un macrófago infectado comienza a producir, aumenta la producción de citoquinas, específicamente citoquinas proinflamatorias, o sea, las que favorecen la inflamación. Esto va a empeorar el cuadro respiratorio. Entonces, ¿por qué está el cuadro? Por un lado, porque se afectan el aparato mucociliar. Por otro lado, porque se afectan las células producción de surfactante. Entonces, por eso es que los animales a veces se ven con dificultad respiratoria. Y el cuadro severo respiratorio, toda esa inflamación que se puede a veces observar en el pulmón por radiografía, está dado por ese aumento de citoquinas proinflamatorias. El daño a nivel pulmonar es severo. Aquí les pongo una foto donde se encuentra el alveolo. Y específicamente, entonces, el alveolo, donde están los neumocitos, dentro del alveolo, se encuentran los neumocitos tipo 2. Bueno, pues, ¿qué sintomatología clínica tienen los animales? Inician con secreción nasal, ocular y serosa. Tos, depresión, anorexia. Si un animal enfermo, si es una hembra, pues va a disminuir la producción de leche. Disnea, distrés respiratorio severo. En estas ocasiones se pueden escuchar sibilancias, estertores por el daño pulmonar que puede tener. Los animales, aquí como ven, este animal respira con la boca abierta, de la dificultad que le genera la respiración. Y si se realiza una placa radiográfica, todo esto que ven en color en blanco, opaco, significa el daño a nivel pulmonar. Por otro lado, les comenté estas dos proteínas que están en color amarillo, la NS1 y la NS2. Entonces, en esta figura que vemos, cuando el virus ingresa inmunológicamente, el virus es reconocido por un TLR, específicamente por el TLR4. Y es, al ser reconocido, normalmente, ¿qué va a pasar? Que se activen otras proteínas cuya finalidad es ¿qué? Es activar el NF-kappa-beta y cuya finalidad es que se produzca interferón y otras citoquinas. Pero resulta, esta es en la figura A.
En la B, ¿qué está pasando? Este virus es reconocido y cuando el virus ingresa, produce proteínas como lo vemos acá. Y estas proteínas, específicamente aquí las ven en color amarillo, ¿sí? Aquí estas dos, la NS1 y NS2, van a bloquear esta vía. O sea, van a hacer que no se produzca el IRF3, que es importante en la producción de interferón. Y al bloquear el IRF3, pues nunca se va a producir interferón. Y de alguna manera, ¿el interferón para qué sirve? ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Para qué sirve el interferón tipo 1? ¿No? Profe, pues como dice el nombre, yo sé que suena, pues, pero para interferir, como para regular la actividad del sistema inmunológico, algo así, no sé. Bueno, específicamente el interferón tipo 1, que tiene una función antiviral, ¿sí? Produce unos genes asociados al interferón. Que en esta figura, ¿sí? Los que están trabajando con virus sincitial respiratorio, los denominan como ISG, genes asociados al interferón. Aquí hay varios. ¿Cuáles son esos genes? Por un lado TKR, por otro lado OAS, por otro lado viperina. ¿Qué van a hacer estos genes? Por un lado, evitar la replicación de del genoma viral. Y por otro lado, también evitan la traducción, por ejemplo, que no se produzcan proteínas virales. Entonces, por eso es importante el interferón, porque se produce en las etapas iniciales de infección y básicamente entonces el interferón produce esas proteínas antivirales que lo que van a hacer es inicialmente evitar que ese virus se replique y produzca proteínas. Entonces resulta que estas dos proteínas claramente se ha visto que bloquean esta producción de interferón. ¿Listo? Bueno, por otro lado, al igual que Newcastle, la proteína F tiene una función importantísima. ¿Por qué? Porque resulta que esta proteína también aquí se cliva, o sea, se rompe. Aquí vemos toda la proteína. Entonces, ocurre un clivaje, ¿sí? Aquí, y se forman dos proteínas, la proteína F1 y la proteína F2. Y resulta que la proteína F, al clivarse, forma unos sincitios. ¿Qué son sincitios? Como dice aquí, son grupos de células fusionadas. Entonces, cuando se fusiona, va a hacer que este virus ingresa a la célula, y va a hacer que esta célula se comience a fusionar con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se puede ver en un cultivo celular. En la izquierda tenemos un cultivo sin infectar. Y cuando ya el virus infecta las células, comienza y produce proteínas, fíjense que las células cambiaron la morfología, entonces está una célula aquí agrupada, otra, otra, otra. Por eso es el nombre del virus. Sin sitios es la capacidad del virus de agrupar células. ¿Listo? ¿Y por qué se da? Pues porque la proteína F se cliva. Bueno. Finalmente, entonces, ¿cómo se diagnostica este virus? Lo más común que se puede hacer es una RT-PCR. ¿Qué muestras sirven para hacer detección de genoma? Principalmente hisopos nasales. Y en el laboratorio, ¿qué se amplifica por PCR? Amplificación de la proteína F. Es lo que más se hace. Métodos serológicos se pueden usar, o sea, detección de anticuerpos. Pero siempre tengan en cuenta si es vacunado o no vacunado. Porque si es vacunado, indudablemente va a tener anticuerpos. Si no es vacunado y usted sospecha esta enfermedad y tiene anticuerpos, pues indudablemente le está diciendo que es un virus
de campo. ¿Cómo se controla? Principalmente, entonces, existen vacunas polivalentes y, como ustedes ya bien saben, ¿por qué son polivalentes? Porque pueden estar diferentes patógenos causando enfermedad respiratoria. Entonces, en este caso, tenemos vacunas polivalentes para este y para diarrea viral bovina, para herpes bovino, para influenza bovina. Por otro lado, ¿qué se puede hacer como tratamiento? El empleo de antibióticos para disminuir la presencia de bacterias. También se pueden aplicar antiinflamatorios porque la respuesta inflamatoria que genera este virus es exagerada. Entonces, para disminuir esa inflamación a nivel pulmonar, se pueden aplicar antiinflamatorios. También expectorantes para que comience a eliminar fluidos pulmonares y mejorar las prácticas de manejo del ato. O sea, evitar el hacinamiento prácticamente. Bueno, básicamente era eso lo que tenía para contarles hoy. Por eso les dije que la clase era corta. No sé si tengan preguntas. Creo que sí, tengo una pregunta. ¿Tú dijiste que el expectorante era para los fluidos pulmonares? No, no, no. Lo que es para, sí, para ayudar a limpiar, como para que elimine esas secreciones que se pueden generar ahí en el pulmón y no, el animal no la saca. Normalmente cuando ustedes les da una gripa severa, que no pueden ni respirar, ¿sí? Les administran, ¿cómo se llama eso? Jarabes. Cuya finalidad es que él comience como, que el individuo comience a eliminar, ¿sí?, esas secreciones que están acumuladas a nivel pulmonar. Básicamente es eso. Vale, profe, gracias. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Entonces, nos queda una clase en este bloque que son los virus de influenza, que la vemos el miércoles. Y nos vemos el próximo viernes allá en el ABP. Listo, profe. Vale, profe. Vale, profe. Es una pregunta. Señora. ¿Los parciales son con tema acumulativo? No sé, Laura. Se los decimos ese día en el ABP. ¿Listo? Todavía estamos definiendo cómo va a ser la dinámica. Muy probablemente, yo estoy apostando para que no sean los cuatro el mismo día, sino por lo menos dos. Listo, profe, gracias. Entonces toca hablar con las otras profesoras a ver qué opinan. Y con base en eso, pues sí se define cómo es la temática. Porque si son los cuatro el mismo día, yo no voy a cometer ese asesinato. Entonces, solamente prefiero que sea este bloque. Pero si no son los cuatro, pues sí pregunto más cosas. Vale, profe, gracias. Bueno, Laura. Entonces, feliz fin de semana.